¡Eso! Bueno, señores, seguimos disfrutando de este magnífico espacio. Llegó la hora del arte, el espectáculo, la farándula, la chismografía, como usted lo quiera llamar. La farándula ready con Adal García. Y hoy, feliz y contento porque estoy acompañado de una bella y hermosa joven, Pamela. Cuéntame, Pamela. Gracias, gracias. Bienvenido, querido público, una vez más a su programa Gente Ready. Y aquí estamos para darle todas las informaciones del mundo del arte y el espectáculo. Bueno, así es, definitivamente. Bueno, vamos a empezar con un tema, señores, muy importante y muy interesante, que ha pasado por debajo de la mesa, porque, así es, lo positivo en nuestra sociedad no afecta, no, como no causa reacción. Y me apena mucho porque la Academia de los Grammy Latinos, ¿verdad?, reconoció a la excelencia, señores, oigan esto, a la excelencia al maestro Wilfrido Vargas. Señores, y poco se ha hablado de esto y me apena mucho porque creo que el maestro, ese señor que usted ve en pantalla, ha sido creador de un género musical que andó por todo el mundo entero, el baile del perrito. Y no obstante eso, ha sido el mentor, descubridor, como usted lo quiera llamar, de la mayoría de los merengueros de nuestro país y de los músicos. Han andado recogiendo a todos esos músicos en toda la trayectoria de su carrera musical. ¿Verdad, Pamela? Sí, así es. También tenemos que informarle que quien le entregó el premio fue nada más y nada menos que Johnny Ventura. Claro. Quien expresó haberse sentido feliz y orgulloso de haber nacido en la misma tierra que nació nuestro querido Wilfrido Vargas. Sí, señores, pero lo que me preocupa, y vuelvo y repito esto, es por qué no se le ha dado importancia a esto. No se ha hablado mucho del tema. Señores, si hubiese sido que el maestro hubiese caído en una desgracia, hubiese pasado algo, ahí sí, pero lo bueno como que no funciona, no se resalta en nuestra. Pero a buena hora, muchas felicidades al maestro Wilfrido Vargas, esperando que Dios le dé salud para que siga produciendo música de la buena. Señores, el maestro Wilfrido ha sido un gran visionario de la música. Para mí es el verdadero rey del merengue dominicano. Bien merecido su premio. Sí, claro está. Bien merecido, sí. Bueno, Adal, por otro lado tenemos algo que se está rumorando en las redes sociales y es que han puesto en libertad al merenguero Omega. No, lo que se dice es que posiblemente para diciembre le den una libertad a Omega para que cumpla con algunos compromisos que tiene muy pendiente. Esto no es, ahí está en pantalla, Omega, señores, cada vez más necesita esta oportunidad que le dé la sociedad otra vez. No vamos a entrar en detalle de eso, pero lo que se rumora no es nada oficial todavía. Exacto. También escuché que hay muchas empresas que quieren a Omega en su fiesta de Navidad. Inclusive la gran fiesta de El Canal Hermano, del grupo Telemicros, posiblemente, vuelvo y repito, no es nada oficial, simplemente son rumores. Y del dicho al hecho hay mucho trecho. ¿Qué tú opinas de que le den ese chance a Omega? Bueno, yo creo que deberían chancearlo. Ay, sí, porque ya, óyeme, ya es demasiado. Sí, pero recuerda. Y ya él cumplió la mitad de la sentencia que le cantaron. Bueno, es un tema muy espinoso, en la cual uno como que no quiere profundizar mucho, porque la justicia es la justicia, y yo siempre he dicho que el que la hace la debe de pagar. Pero Omega tiene muchos problemas económicos. Parece que los royalties de las canciones hijos. Que ha escrito ya internacionalizadas no le están dejando mucho y tiene problemas. Vamos, esperemos que nuestras autoridades, ¿verdad?, sean benévolas y en este caso y le puedan dar esas libertades especiales para esas fiestas, ¿verdad? Sí, porque deben pensar en su familia, en sus hijos, personas que dependen de él. Bueno, continuamos, seguimos. Bueno, yo quiero en esta ocasión resaltar la trayectoria
corta, pero en franco crecimiento, de un colega, amigo y hermano, que yo he visto desde su entrada a los medios de comunicación, cómo se ha ido desarrollando, la pela que ha cogido. Y, señores, este hombre fue hasta luchador, del luchador, valga la redundancia, en la lucha libre. El tipo es un fajador. Yo estoy hablando nada más y nada menos de Yosel Hernández. Ese joven que usted ve ahí, talentosísimo. Señores, creo que estamos viendo el próximo relevo, de los comunicadores ya establecidos, de un Michael Miguel, de un Pachá. El tipo tiene las herramientas, tiene la capacidad y ha venido en franco crecimiento y a buena hora. Yo te felicito, hermano, porque sé de dónde vienes, sé cuáles han sido tus sacrificios y me alegra de corazón. No tengo la oportunidad de conocerte personal, pero ya la vida me dará ese gran privilegio. Cabe destacar también que el comunicador participó en la película Dos Policías en Apuro. Sí, el muchacho se está metiendo. Y también obtuvo una participación en un film, creo que se llama Adiós que me perdone. Sí. El tipo excelente. Tiene más de 10 años en los medios y ahora es que su carrera está cogiendo fuerza. Yo te felicito, hermano. Sigue adelante. Este camino es difícil, pero sí se puede. Echar la pelea, nosotros los jóvenes que no tenemos abolengo ni apellidos, es difícil, pero se puede lograr. Espero que estés aquí con nosotros, casi un horario similar al de nosotros, pero muchas felicidades, sí. A buena hora y éxitos. Muchísimas antes de terminar esta sesión, mi amor, y me disculpa, quiero agradecer la invitación especial que me hizo mi amiga, hermana, colega, Sandra Santiago, a la pasada celebración de la graduación de la Escuela de Arte Dramático y de Teatro. Es hora de actuar. Muchas felicidades, Sandra. Es un paso más. Demostrarte que tiene la capacidad y el talento de seguir desarrollando. Ya no está con nosotros en este espacio, pero sé que llegarás lejos. Una velada hermosísima. Ahí se reconocieron a los nuevos productores, a los nuevos estudiantes de teatro que ya están entrando en su etapa productiva. Y qué bueno, a buena hora, a la Escuela de Teatro de Arte Escénico y Dramático, es hora de actuar. A ti, Sandra Santiago, tú sabes que Gente Ready te quiere, tú eres una integrante, as vitam, como dicen, de este espacio. Bueno, esto ha sido todo, amor, despide tú. Muchísimas gracias, esto ha sido Arte y Espectáculo aquí en Gente Ready. No se vayan. En segundos, seguimos con Gente Ready. Indetenible. En Vinier Atelier inauguramos Black Friday con grandes descuentos y un 2x1 en chacabanas. Visítanos a la calle Clara Pardo, número 6B, sector San Jerónimo, próximo a la Núñez de Cáceres con John F. Kennedy. O llámanos al 829-433-2946. 2x1 en chacabanas en el Black Friday de Vinier Atelier, donde cada puntada cuenta.